Bienvenidos a una transmisión más de Hablemos Derecho. El día de hoy analizaremos con nuestros expertos un tema de vital importancia en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, nos referimos a los contratos. Analizaremos con ellos diferentes aspectos, entre los que destacan qué es un contrato, cuáles son sus elementos de existencia y sus requisitos de validez, los tipos de contratos más importantes que celebramos día a día en nuestra vida, la importancia de celebrarlos y sobre todo las consecuencias legales más importantes en caso de incumplimiento. Para analizar el tema de hoy, los invito a que veamos nuestra cápsula informativa. Contratos. En tiempos remotos, cuando se celebraba alguna operación o se realizaba algún negocio, se entregaba como garantía la palabra de las personas que participaban en ella, siendo cuestión de honor cumplir los términos que se habían acordado. Sin embargo, en nuestra actualidad, la palabra o el compromiso de realizar la operación no es suficiente para garantizar su cumplimiento ni para exigir legalmente su realización en caso de negativa de la parte obligada o deudora, motivo por el cual resultan de gran importancia los contratos a través de los cuales se establecen los términos y condiciones que acuerdan las partes en cada una de las operaciones. Existen múltiples tipos de contratos dependiendo de la operación o actividad que se realizará y aunque en la mayoría de los casos comparten elementos similares, es necesario que el contrato se elabore en cada caso y evitar con ello el empleo de formatos que generen errores y pueden impedir una debida defensa. Hoy, en Hablemos Derecho, analizaremos los diferentes tipos de contratos que regula el Código Civil de Aguascalientes abordando aquellos que con mayor frecuencia se presentan en la vida cotidiana, especificando los elementos y requisitos que deben satisfacer para que sean legalmente válidos y en caso de conflicto o incumplimiento puedan ser empleados en la vía legal. De la misma manera, se hablará de los derechos y obligaciones que se adquieren mediante la celebración de los contratos más comunes, así como las consecuencias en caso de incumplimiento los procedimientos a través de los cuales puede solicitarse su ejecución forzosa o en su caso su rescisión. También se hablará de los contratos como un elemento de prevención que debe ser observado por todas las personas en las operaciones o negociaciones que realicen y la trascendencia de ello en la vida cotidiana. Quédense con nosotros aquí en Hablemos Derecho. Gracias por continuar con nosotros. Para poder iniciar con el tema, vamos a presentarles a los expertos que nos estarán acompañando el día de hoy. Tenemos al licenciado Juan Ángel Pérez Talamante, notario público 53 del Estado y maestro de Contratos Civiles de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, maestro. Buenos días. Asimismo, tenemos a nuestra alumna de décimo semestre, Valeria Martínez, quien nos acompañará en el tema de hoy. Bienvenida, Valeria. Gracias. Para proceder con el tema, vamos a solicitarle a Valeria que pueda explicarnos, por favor, qué se entiende por un contrato y quiénes tienen la capacidad legalmente hablando para celebrarlo. Muchas gracias, Isabel. Bueno, como sabemos, un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones para las partes que lo celebran. Este un contrato es un tipo de acto jurídico que lo pueden celebrar dos o más personas y que está destinado a crear derechos y a la par generar obligaciones. Un contrato se perfecciona con el mero consentimiento y lo pueden celebrar. Y bueno, es importante también señalar que las obligaciones que nacen o surgen de un contrato este, adquieren fuerza legal para las partes que lo promueven. Una, las personas que están facultadas para um, celebrar un contrato, este, es importante señalar que necesitan tener capacidad jurídica para hacerlo, es decir, necesitan este, actitud jurídica para eh, ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Pues son los mayores de edad, mayores de 18 años, este, menores de edad, pero a través de las personas que ejercen su patria potestad y pues que también cuenten con facultades plenas, facultades mentales plenas, que no tengan ninguna limitante mental, psicológica, emocional, porque eso les quita la capacidad jurídica que necesitan para que un contrato este, no sea declarado nulo. Es importante eh, los temas en cuanto a capacidad legal, pero ¿qué otros aspectos son importantes que deben de ser considerados en un contrato para que tenga esta legalidad? Sobre elementos, requisitos, por favor. Sí, bueno, los elementos... existen elementos de existencia y de validez. Este, son necesarios que... bueno, son necesarios estos elementos que existan para que un, este contrato no sea declarado nulo. Entre estos elementos encontramos a los sujetos, al consentimiento, la aceptación, este, el objeto eh, y la forma y la oferta. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? Los sujetos se dividen en activo y pasivo. El sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo es el deudor. Este, es importante que, como mencioné, ten, cuenten con capacidad jurídica para, para poder ejercer este, un contrato. Y bueno, aquí en los sujetos no pueden entrar personas con alguna discapacidad mental declarada. Tampoco pueden entrar sordomudos que no sepan leer ni escribir a pesar de que sean mayores de edad. Tampoco pueden entrar este, personas mayores de edad que tengan alguna limitante, como mencioné, mental, psicológica, emocional, a pesar de que tengan periodos de lucidez. Este, bueno, esto les quita la capacidad de ejercicio que, que se necesita para que el contrato sea válido. Por otro lado está el consentimiento. El consentimiento pues, es el acuerdo de voluntades que existe entre las partes. Este, este debe ser eh, real, genuino, no debe de haber ninguna manipulación de por medio, eh, bueno, detrás del consentimiento, puede ser eh, de manera expresa, de manera tácita. Eh, la manera expresa de llevar a cabo el consentimiento puede ser a través de la palabra, por escrito, este, por medio de medios electrónicos o signos inequívocos que no den lugar a duda de que está habiendo un consentimiento. Este, y la manera tácita se refiere a que exista una conducta que tampoco deje lugar a dudas de que está habiendo un consentimiento. Entonces, bueno, también en el consentimiento es importante mencionar los vicios del consentimiento. ¿Qué son los vicios del consentimiento? Pues, como su nombre lo dice, son vicios que hay detrás que hacen que un consentimiento no sea genuino, no sea real. Entonces, eh, dentro de los vicios del consentimiento encontramos el error, el dolo, la mala fe, la violencia, la lesión. Y para no alargarme tanto, voy a mencionar rapidísimo este, cuál es cada uno. Bueno, el error es la falsa creencia de la realidad. Este, la mala fe, pues, es el ánimo de perjudicar a otra persona. El dolo es, se refiere a engaño o, o fraude. Este, la violencia pues es, es ejercer violencia, eh, ya sea mental, psicológica, física, a otra persona para que exprese su consentimiento. Y la lesión se refiere al abuso de la extrema necesidad o ignorancia de una persona para que muestre su consentimiento. Entonces, bueno, por lo pronto llevamos dos elementos que son los sujetos y el consentimiento. Sigue el objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto es la obligación que se da dentro del contrato. Puede ser de dar, de hacer o no hacer. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, por ejemplo, de compraventa de un automóvil, el objeto va a ser el automóvil. Es decir, el, comprado, el vendedor le debe de dar el automóvil al, vende, al comprador. Y, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿cuál va a ser el objeto? Va a ser los servicios profesionales que, bueno, el profesional le va a dar al cliente. Bueno, entonces el otro elemento este, es la aceptación. La aceptación es que se está conforme con lo que se está pactando. Y el otro elemento es la oferta. La oferta es lo que está motivando a las partes a contratarse. Y pues bueno, la forma también entra, que es los mínimos requisitos que la ley establece para que un contrato sea válido. Muchas gracias. Agradecemos a Valeria por su magnífica presentación en cuanto a la exposición de estos elementos y es importante que como contratantes o personas que en algún momento todos somos susceptibles de elaborar o celebrar algún tipo de contrato, estemos conscientes de los elementos que se requieren precisamente para las cuestiones de validez legal. En muchas de las situaciones hemos visto ofertas, por ejemplo, de que nos vendían un pedacito de luna y situaciones de este tipo. Entonces es importante saber, retomando la cuestión que comentaba Valeria, que el objeto debe de ser lícito y debe de estar dentro del comercio. Son aspectos que vamos a ir desarrollando poco a poco y con los que esperamos que podamos eh, quedar un poco más claro en cuanto a la situación de los requisitos de existencia y requisitos de validez. Es importante también que veamos, y es un tema que vamos a analizar posteriormente, que dependiendo del tipo del contrato van a ser las especificaciones, dependiendo de la ley que lo regule, en cuanto a su formalidad, su solemnidad, las cláusulas que debe de contener y sobre todo las situaciones en cuanto a la importancia de celebrarlo adecuadamente y qué hacer en caso de incumplimiento. Esperamos contar con su participación y mientras tanto nos vamos a nuestro primer corte promocional. te decían hablemos derecho averiguaremos la familiaridad de las personas con respecto al tema de contratos estos asuntos jurídicos que respaldan la formalidad de operaciones cotidianas entre dos o más partes acompáñenme a preguntarles ¿Para qué se hace un contrato? Bueno, como para cuando quieres hacer un negocio para que las dos partes respeten pues en lo que acordaron. Para que haga algo que avale lo que estás diciendo. Creo que es como algo que verifique en qué estás quedando de acuerdo. Bueno, es importante elaborar un contrato, pues porque así te proteges. Ambas partes se protegen para según lo que quieran llevar a cabo. Eh, la finalidad ya puede ser para una renta de casa, una compra-venta o una preventa. Y es importante protegerse por ambas partes. ¿Cuáles son los tipos de contrato más comunes? Contratos de arrendamiento, laborales, eh, que de esos cuando compras algo, no sé, de, de algún servicio. No, pues es que son muchos. O sea, se puede ser contrato para todo. O sea, simplemente es una hoja con una firma del que está de acuerdo. Este, temporales y. No más, claro. Cómo se elabora un contrato y quién puede implementar uno. Eh, bueno, eh, la elaboración de un contrato eh, debe de ser, este, eh, o sea, deben de marcar parte beneficiada y la que va a vender o comprar o ex, ¿no? Eh, se la, eh, debe de llevar también, este, la descripción de lo que va a hacer si es por el inmueble toda la descripción si es por una compra venta de igual manera no tener la, la descripción las condiciones cláusulas y demás yo pienso que tienes que ir con un notario para que sea legal para que sea legal y sí porque para que se respete más bien yo creo que con las personas ya sea que te den algún servicio o con pues poner en un trabajo con, con recursos humanos cuando compras alguna casa, pues con el arrendador o cuando rentas, ¿no? ¿Qué podría pasar si no se hace lo que dice el contrato? Pues por eso hay cláusulas en un contrato. O sea, si no se cumple, en el mismo contrato especifican qué, qué riesgos hay. Ya sea, no sé, perder dinero o cárcel, dependiendo del contrato. Este, Yo digo que se fueran legalmente. O sea, porque si uno de los dos no cumple, pues. Es algo legal, un contrato. Pues yo creo que por eso tienen estipulados al final de los contratos eh, las, este, las, las leyes eh, los este artículos que lleva este según de acuerdo mm, a lo que estamos aquí en el estado de Aguascalientes eh, bajo el, eh, que se debe de cumplir y si no pueden causar penalizaciones eh, o deben de cómo se llama eh, si no se cumple pues de igual manera no te cobran una penalización o te ves afectado por el incumplimiento del contrato si no es una o, o no sé, algo así. Los contratos resultan muy útiles para acordar y negociar cualquier tipo de cuestión. ¿Sabe usted cómo elaborar uno o qué consecuencias hay de no seguirlo al pie de la letra? Quédense con nosotros en Hablemos Derecho. Gracias por continuar con nosotros. Como pudimos observar en el sondeo que acabamos de ver, la importancia que tienen o que la población a la que fue este, inquirida en esta situación sobre la información que nos proporcionó en cuanto a la importancia de los contratos. En virtud de esa información, vamos a proceder con el licenciado Juan Ángel Pérez Talamantes, quien nos hará eh, saber los principales tipos de contratos civiles que tienen y cuáles son sus características y requisitos legales. Licenciado, por favor. Gracias. Eh, buenos días a todos. Un gusto de compartir con ustedes este espacio. Miren, más que eh, platicar de aspectos eh, estrictamente académicos y relacionados con, con eh, los requisitos de cada contrato en particular, me gustaría tratar de aportar a, a la sociedad en general algunas preocupaciones sobre contratos que se utilizan frecuentemente y que son demandados de manera cotidiana por, por la sociedad. En particular me llama mucho la atención que en época de crisis, eh, que no quiero decir que estemos en una crisis absoluta, pero, pero uh, alguna problemática se vislumbra ya, eh, nos eh, solicitan muchos contratos de donación. Y el contrato de donación aparentemente es un contrato sencillo, fácil de manejar. Y yo siempre les he comentado aquí a mis alumnos que es uno de los contratos más peligrosos de los que regula nuestra legislación civil. Eh, se ha abusado del contrato de donación. Es un contrato que no permite eh, que opere la buena fe registral en el sentido de que el adquirente sea considerado tercero eh, de buena fe. Sin embargo, eh, algunos clientes los utilizan eh, en el ánimo de simular actividades. Y esto no está permitido. Ya lo comentó Isabel en su intervención y también Valeria muy atinadamente en el sentido de la licitud en el objeto. La licitud eh, es eh, lo más importante en un contrato, que no sea contrario a normas de orden público ni a las buenas costumbres. Eh, algunos clientes llegan y solicitan: Oiga, yo quiero comprar una casa para mi hijo. Y quiero comprarla para mi menor hijo. Pues. Eh, hay que revisar qué hay en el fondo. Lo que, lo que resulta muy evidente aquí en algunos casos es que el señor a veces está casado por sociedad conyugal, está mmm, con un matrimonio que, que no rueda bien o que no camina bien y está tratando de evitar que el inmueble que está adquiriendo con su dinero, con su propio dinero, entre a la sociedad conyugal y tenga que dividirlo, en su caso, con su señora esposa. Pues. Eh, no se puede hacer este tipo de operaciones. ¿Por qué razón? Porque por ley de lavado de dinero nosotros tenemos que identificar como fedatarios quién paga el inmueble, con dinero de quién se paga, primero. Y segundo, después que lo adquiera el cliente, entonces podrá donarlo. Y si quiere hacer una donación a su menor hijo, bueno, pues eh, tendrá que aceptar la señora. ¿sí? Y tendrá que aceptar quien ejerce la patria potestad. Hay ocasiones en las que se hacen donaciones y las he visto por ahí donde aceptan la donación gente que nada tiene que ver. Abuelos, cuando existe quien ejerza la patria potestad. Y esto también es ilícito. No, no, no hay aceptación. Detalle muy importante: para que exista el contrato de donación, tiene que haber aceptación expresa de parte del donatario. Eh, también hay ocasiones en las que se compra para su menor hijo. Y aún así también pretenden reservarse el usufructo vitalicio. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que, que una persona compra un inmueble, lo compra aparentemente para su hijo que es menor de edad, y después constituye a su favor otro derecho real que se llama usufructo. El usufructo consiste en que usemos y dispongamos de los, uh, del uso y del disfrute, de sacar los frutos, los provechos a un inmueble. Eh, yo creo que todos mis alumnos aquí presentes pueden argumentar con toda claridad que no se puede disponer de bienes de menor ni constituir un derecho real sobre bienes de menor sin autorización judicial. Y esto se ha visto de manera cotidiana. Yo quiero hacer este comentario en relación al contrato de donación, en virtud de que a veces, cuando la gente se siente premiada económicamente, quiere poner las propiedades a nombre de sus familiares, de sus hijos. Y esto no es necesariamente un buen consejo, no es necesariamente válido, no es necesariamente lícito. Hay que tener cuidado y analizar todos los pormenores con un profesional al respecto. Otro de los contratos que me llama mucho la atención, que, que han estado eh, suscitándose en la vida cotidiana de manera permanente, son los contratos de promesa. Eh, el contrato de promesa en sí, para que el público me lo comprenda, los que no son estudiantes de Derecho, es eh, un acuerdo de voluntades en el que las partes se obligan a celebrar un contrato definitivo, un contrato a futuro, que surta plenitud de efectos. La única obligación es celebrar un contrato a futuro. Pues eh, repito, cuando hay cierta crisis económica o obis, visos eh, eh, o avisos de, 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 de crisis económica, la gente. A veces quiere vender sus propiedades. Y han proliferado las agencias de bienes raíces eh, al por mayor en nuestra entidad y en toda la República. El tema es que, para cerrar las operaciones de compraventa, les hacen firmar a veces contratos de promesa de compraventa. Y en estos contratos de promesa de compraventa, cuando están mal hechos, se transmite la propiedad, se transmite el derecho real de propiedad. Y esto es peligrosísimo porque a veces un inmueble que vale 4, 5, 10 millones de pesos o un millón de pesos se transmite con 10 mil, con 50 mil pesos. Y ya es propiedad del comprador. Lo dijo bien Valeria hace un rato: los, efectos, los contratos se perfeccionan y surten efectos por el mero consentimiento. En cuanto hay acuerdo de voluntades, las obligaciones se dan, los efectos se dan, los derechos se dan. Entonces, eh, resaltar que cuando tengan los alumnos, los abogados, los que no son abogados, el público en general un contrato de promesa de compraventa en sus manos o se los presenten, revisen que no tenga principios de ejecución. ¿Qué son los principios de ejecución? Que no se entregue parte del precio, que no se entregue dinero y que no se entregue la posesión. En esos casos hay principio de ejecución. Y se puede transmitir el derecho real de propiedad. No perdamos de vista que lo más importante en los contratos, antes que la letra de los contratos, antes que lo escrito, es eh, precisamente la intención de las partes. Si la intención de las partes es recibir parte del dinero, parte del precio, la intención de las partes es elevar un contrato de compraventa. Y se transmitió el derecho real de propiedad. Eh, Creo que estos contratos son, son de uso cotidiano, muy permanente y, y los traigo a juego porque la verdad es que, que vemos mucha problemática en la práctica notarial con este tipo de asuntos. Otro contrato socorrido también por, por estas épocas es el contrato de mutuo que la gente identifica como préstamos. No son contratos de préstamo. El mutuo no es un contrato de préstamo. El mutuo es un contrato traslativo de dominio, se transmite el derecho real de propiedad de bienes eh, fungibles o la suma determinada de un dinero, de una cantidad de dinero, a cambio de la obligación de restituir otro tanto de la misma especialidad en un tiempo determinado. Eh, el mutuo es esencialmente gratuito y sí quiero comentar para el público en general eh, que el mutuo por excepción puede ser un contrato oneroso. Y esto implicaría que se celebre con una tasa de interés. Eh, nuestra legislación en Aguascalientes, en particular en el artículo 2266-2266, se previene un tope máximo para las tasas de interés. El tope máximo es del 37% anual, es decir, el 3.08% mensual. En Aguascalientes, los jueces, en cuanto conocen un asunto de mutuo, están obligados a reducir la tasa de interés al máximo legal. ¿Sí? Es decir, si en un contrato de mutuo hubo una tasa de interés del 5% mensual y un juez lo está revisando, tendrá que, sin que media excepción o defensa, reducirlo al 3.08%. Entonces, invitar a la población a que tenga mucho cuidado con este tipo de contratos, que no eh, les hagan estipulaciones con excesiva onerosidad. Con tasas de interés fuera de lo lícito, fuera de lo permitido por nuestro código, y bueno, pues que utilicen esta figura jurídica con toda confianza, porque es una figura jurídica viable, eh, fiable también, y, y está prevista precisamente en nuestro código, porque es lícita si se, re, si se hace en las condiciones previstas. Entonces, Creo que estos contratos pueden darle a, 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 a nuestra gente, a la sociedad de Aguascalientes, a la comunidad universitaria, alguna, algunas ideas en particular sobre cómo proteger sus derechos y cómo eh, cuidarse. Quiero comentar en adición nada más que cuando no tengan un contrato escrito, eh, esto no quiere decir que el contrato no exista mucha gente se preocupa porque no tiene la forma y la forma es exclusivamente un requisito uno de los requisitos de validez vamos a decir la forma es la manera en la que se presenta eh, hacia los sentidos la expresión de la voluntad de las partes las formalidades son los requisitos que exige el código y esto sí hay que, hay que eh, decirlo con toda claridad la gran mayoría de nuestros contratos son de formalidad restringidas es decir el código señala qué formalidades tiene que, que reunir para expresar su, su voluntad o para expresar su consentimiento en las partes. Eh, no está todo perdido, pues, cuando no hay papel, cuando no tienen el papel. Sí, eh. De hecho, el, el que exista un documento, bueno, pues ayuda muchísimo. El que exista un documento público ayuda más todavía. El que exista una escritura pública y no es publicidad, pero eh, eh, ayuda muchísimo. Ayuda mucho en, en, en el ámbito de los procesos jurisdiccionales. Uh -huh. Que la gente pues tenga cuidado, se asesore, puede consultar al despacho jurídico universitario, puede consultar a los maestros del Departamento de Derecho y por supuesto... Eh, pues a los alumnos también en su caso, que ya están más avanzados, Bastante. que ya están en pasante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Pérez Talamantes por su brillante participación. Les invito a que veamos el siguiente promocional para que podamos continuar con el tema de hoy. Prácticamente es muy común que usuarios vengan aquí. Para buscar apoyo, buscar a lo mejor este, ya el trámite judicial para este, mmm, lo que sería demandar para la rescisión de algún contrato o el cumplimiento de algún contrato que, que no se les haya este, hecho a su satisfacción. Sobre todo cuestiones de servicios profesionales, vienen luego mucho a buscar este apoyo respecto de tratos que hicieron con a lo mejor algún vaconero, a lo mejor algún mecánico, médicos, abogados. Este, donde pues a fin de cuentas la obra que se contrató no es la que ellos esperaban o se les dejó a medias o a veces incluso ni siquiera se les inició y este pues ellos hicieron el pago de, de lo convenido ¿verdad? el problema es que como no hay un contrato de por escrito de por medio aunque sí se contrató verbalmente y pues tiene la validez este, pues no hay ahora sí que la manera fehaciente de acreditar los términos y eso pues complica muchas veces la situación. Por eso lo conveniente pues es a lo mejor antes de contratar asesorarse para hacer el contrato adecuado y no este, estar expensas de la voluntad de las partes para este, reconocerse las, las obligaciones que contrajeron o bien ya de lo que se puede acreditar en un juicio ante la autoridad. Igual pasa al revés. Nosotros también como prestadores de servicios a veces este, eh, terminamos la obra y este, nos quedamos bailando con los honorarios y no existe la cultura realmente de... De todos este tipo de situaciones, hacerlas por escrito y pues, sería lo más adecuado. Hace poco, por ejemplo, tuvimos una asesoría de una señora que venía, este, dio su casa en arrendamiento. Y bueno, el, el problema ahí no es el contrato por escrito, porque incluso en las papelerías venden contratos de arrendamiento a cinco pesos, se firman y, se, y, y valen, ¿verdad? Pero en este caso, la señora, incluso a través de una inmobiliaria, lo hizo, por lo que pues ella se sentía segura de eso. Pasaron dos tres días de que había iniciado apenas el contrato de arrendamiento y ya vino con nosotros porque ya lo quería rescindir, porque en el contrato no se establecía. Ahí el tema es que rentó la casa amueblada, era una casa pequeña. Y en cuanto su inquilino llegó a, a habitar esa casa, su, un vecino de ella le echó el grito para decirle que había entrado con muchos perros. Ella había rentado la casa amueblada y este pues su temor era que los perros le maltrataran los muebles que no se establecieron en el contrato en la inmobiliaria donde contrató ya no le quisieron apoyar para la rescisión y realmente no había elementos para hacer la rescisión porque esas constancias eso, no había constancia de esa situación que ella este sentía importante al momento de elaborar el contrato es cuando se tuvo que haber establecido el valor de los muebles, a lo mejor en todo caso, aún y cuando no, no estén mmm, determinados, pues se le puede exigir que se repongan. Pero el tema con ella era que decía que eran muebles de su abuelo, bisabuelo, algo así, y que entonces era un valor moral mucho más grande que de haber sabido pues realmente no valía la pena rentarle a esa persona. Y este pues termina por ser un problema que se pudo haber evitado con las cláusulas convenientes antes de contratar. Ojalá se existiera más la cultura de hacer los contratos por escrito y de acercarse a un abogado antes de, de realizar un, un trato ¿verdad? para cualquier tipo de cosas, porque, pues, si sí, este, termina por ser um, más fácil en un momento, aún y cuando ante un incumplimiento, pues de cualquier manera se necesita un juicio, sí necesita ser más, sí, sí puede llegar a ser más, más complicado el hecho de, de acreditar, a lo mejor de salir um, pues menos raspado. En, 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 cuando uno tiene un contrato bien hecho y cuando sus condiciones están bien establecidas y es, es claro, ¿verdad?, que cuando queda uno expuesto a, a, a lo que pueda o no este, acreditarle en un juzgado. Agradecemos al licenciado Alejandro González Díaz por la testimonial ofrecida en cuanto a la función que desarrolla el despacho jurídico de la universidad en cuanto a asesoría en caso de celebración de contratos y, por supuesto, eh, orientamos o solicitamos a nuestra eh, comunidad universitaria que si en algún momento requieren información o asesoría sobre estos temas, con toda la confianza el despacho jurídico de la universidad está para servirles. Continuaremos con el licenciado Pérez Talamantes tomando temas súper importantes en cuanto a los diferentes tipos de contrato que existen. Licenciado, por favor. Gracias, Isabel. Miren, eh, un tema que me pasó comentar ahora en relación a la donación es que la gente a veces considera que son contratos económicamente eh, baratos y, y no son contratos baratos. Hay que decir con toda claridad que, que el, el impuesto sobre la renta que se genera en los contratos de donaciones es del 20% sobre lo que recibe el donatario. Eh, sin embargo, solamente hay exención de impuesto sobre la renta en los contratos de donación si se celebra entre cónyuges, si se celebra entre ascendientes y descendientes en línea recta y los impuestos locales solamente se exentan, es decir, el ISABI solamente se exenta eh, a los parientes en línea recta en el primer grado, es decir... De abuelo a nieto, si hay donación de abuelo a nieto, genera impuesto. En el ámbito federal, no. Eh, otros asuntos que nos consultan mucho son lo, los temas eh, eh, fiscales en materia de compraventa. Eh, está mal que nuestra población en todo momento lo que esté buscando o lo que esté buscando es tratar de no pagar los impuestos. Realmente es con lo que funciona nuestro país. Y. y Llegan los clientes y dicen: Oiga, licenciado, ¿cómo es posible, cómo puedo hacerle para escriturar este inmueble por menor precio? Esto es una condición ilícita ¿sí? y puede generarles un problema muy delicado a ambas partes, eh, tanto a comprador como a vendedor. ¿El comprador en qué sentido le puede generar un problema? Si lo escritura por un precio más, más barato de lo que realmente está pagando, cuando lo venda, la diferencia va a ser mayor y entonces el impuesto sobre la renta que va a pagar va a ser estratosférico, es decir, compra un problema a futuro. Eh, sin embargo, hay que tomar en consideración que existe ya en vigor una ley que conocemos coloquialmente como ley de lavado de dinero, ley para prevenir, identificar y erradicar eh, operaciones con, pro, eh, con recursos de procedencia ilícita, ley de lavado de dinero coloquialmente. Eh, y esta legislación obliga a identificar el origen de los recursos con los que se está pagando el precio de alguna, de alguna compraventa. Es decir, si vas a pagar un millón de pesos por una casa, se tiene que especificar cómo se paga, con qué eh, instrumento de pago se está haciendo. Puede utilizarse dinero en efectivo sí hasta 678 mil pesos, ¿sí? 8.025 aún más. Pero tiene un límite el uso del efectivo. Pueden depositar el efectivo. Y por encima de lo que se esté utilizando, se tiene que especificar el pago ya sea con cheque de caja, cheque nominativo, transferencia bancaria. La moneda también tiene que especificarse. Entonces, pues en este orden de ideas, modificar la realidad del precio es prácticamente imposible. ¿Por qué razón? Porque eh, de acuerdo a la ley de elevado de dinero, tiene que especificarse cómo se paga. Eh, algunas gentes llegan todavía con actividades económicas informales y generalmente traen efectivo. Se oiga, pues yo solamente puedo pagar esto en efectivo y lo voy a pagar en efectivo. Pues bueno, va a tener que ir a otra notaría, no puedo hacerlo en, en estas condiciones. ¿Por qué razón? Por el principio del que platicamos al inicio de la conversación, la licitud. Ante todo, la licitud en, en el objeto, en el motivo o fin determinante de la voluntad en los contratos. Eh, mucha gente también pide que se le exente el impuesto sobre la renta cuando está celebrando un contrato compra-venta. Los supuestos de exención están limitados en la ley del impuesto sobre la renta y en su reglamento, particularmente en el artículo 93 de, de la ley del impuesto sobre la renta. Eh, solamente se puede exentar si el contribuyente acredita fehacientemente que lo que está vendiendo es su casa-habitación. El importe de la exención es hasta por 700 unidades de inversión, que ronda sobre los 4 millones de pesos. Si vale más de 4 millones de pesos, hay que pagar impuesto sobre la renta por la diferencia. Pero, eh, ¿cómo se acredita esta exención o que las personas re vendedoras realmente viven en ese domicilio? Dice el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta que tiene que hacerse con su credencial para votar, con la INE, en donde aparezca ese domicilio con estados de cuenta bancarios o de casos comerciales donde aparezca el nombre del vendedor y ese domicilio. Eh, también con eh, facturas electrónicas de eh, energía eléctrica o telefonía fija. Y estos comprobantes pueden estar a nombre del de vendedor, de su esposa, de, su ascendiente, de sus ascendientes o descendientes. Bien, llega el caso de que algunos contribuyentes, algunos vendedores dicen, bueno, pues sí, aquí están los recibos de luz. Las facturas electrónicas están a mi nombre y la casa está a mi nombre. Bien. Pero la factura está por el, el consumo mínimo. El consumo mínimo lo único que está acreditando es que no vive ahí. ¿Por qué razón? Porque no tiene ni un refrigerador ni un foco prendido. Punto. No hay más. Agradecemos al licenciado Pérez Talamantes por su participación y los invito a que veamos el siguiente corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. Sabemos que el tema de contratos ocasiona diferentes dudas y por ello daremos participación a nuestro público para que pueda externarnos las dudas que surgieron y que nuestros expertos puedan resolverlas. La primera pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Miriam Rodríguez y me gustaría saber sobre lo último que nos estuvo platicando. ¿Cómo es que aplica en los bienes inmuebles que se hacen que se hace la venta en remate? Por favor. No, con mucho gusto. Miren. Eh... En, en los remates también les eh, comento, existe la, la idea generalizada en la sociedad en general que son compras convenientes, porque aparentemente son económicas, pero no son compras económicas e inclusive son riesgosas. En cuanto a impuestos, eh, el tema es delicado porque no hay enajenante. Es decir, el, el enajenante es el demandado, el vendedor es el demandado, no pagó el crédito principal, no va a pagar los impuestos. Y ese impuesto sobre la renta por la venta en pública subasta, pues lo tiene que pagar el adjudicatario, el comprador. Más aún, si se evaluó por debajo de su valor comercial, bueno, pues la diferencia que existe entre el valor comercial fiscal y el valor de adjudicación, pues sobre esa diferencia tendrá que pagar el adjudicatario un 20% por la adjudicación, sobre, el, sobre la diferencia por la adjudicación. Tiene que pagar asimismo el ISABI. Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que en Aguascalientes, municipio de Capitales, del 2% sobre el valor de avalúo. Eh, de ahí es que se determine el, el valor fiscal pues eh, comercial. Eh, son compras riesgosas los remates porque luego puede haber terceras personas que son omitidas en juicio. Eh, cónyuges, concubinas, hijos, eh, acreedores... Eh, omitidos, que no fueron debidamente llamados a juicio, o titulares de algún derecho relacionado con el inmueble que se está rematando y que no hayan sido llamados a juicio, y después la adjudicación puede venirse abajo. Hay que tener cuidado con eso. Y esto es básicamente la recomendación: que tengan mucho cuidado con los remates, no son negocios redondos, eso es falso, de toda falsedad. Gracias, Notaria. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Mónica Roan y quisiera saber cuáles son las consecuencias de las simulaciones en los contratos. ¿Cómo no? La, la simulación en los contratos lo que acarrea es una declaratoria judicial, eso hay que. Eh, una declaratoria judicial de, de nulidad, hay que ser muy claros con esto, es decir, el contrato surte efectos desde su celebración, desde la existencia del contrato, hasta que venga una sentencia declaratoria de nulidad. Con esta sentencia declaratoria de nulidad, lo que va a pasar es que las partes se restituyan lo recibido y las cosas queden en el estado en que guardaban antes de la celebración del contrato simulado y los acreedores puedan eh, afectar los bienes eh, en materia de las compraventas simuladas o enajenaciones simuladas. ¿Qué acciones se tienen? La declaratoria de simulación, la acción pauliana, que viene desde derecho romano, y esas serían básicamente la situación de las consecuencias. En cuanto a impuestos, pues ya una vez que se declara la nulidad, pues, la gente que pagó los impuestos tendrá que reclamarlos en Hacienda, pero considero que es poco, eh, tiene poco futuro. Gracias, licenciado, por su amable respuesta. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Mi duda es. ¿Qué pasa o cómo debemos hacer cuando nosotros queremos hacer un contrato pero no está regulado típicamente? Uh -huh. Con mucho gusto. Eh, la pregunta es muy importante, es una, un tema que, que tiene mucha riqueza y que entraña el reconocimiento, pues, de la libertad contractual, eh, la autonomía de la voluntad. Es decir, los gobernados, los ciudadanos, tenemos la facultad de diseñar esquemas obligacionales que respondan a nuestras necesidades materiales de acuerdo a lo que queremos. Eso se llama libertad contractual, autonomía de la voluntad. Eh, las reglas de los contratos típicos son aplicables, en base al artículo 1741 y 1742, son aplicables a los contratos atípicos y eh, no solamente a los contratos atípicos, también a los convenios y a los negocios jurídicos y a los actos jurídicos en general. Eh, ¿Cómo se aplican? Pues se aplican por analogía, por mayoría de razón, eh, de acuerdo a la buena fe de las partes, de acuerdo también respetando la intención de, de los creadores de este esquema obligacional, ¿cuáles fueron las, cuál fue su deseo, cuáles eh, son los efectos que quieren conseguir, respetar la mayoría de los efectos que ellos pretenden conseguir y pues eh, a su vez eh, aplicar las reglas de los contratos que sean más afines. Hay negocios eh, jurídicos atípicos, pues, que entrañan, por ejemplo, contratos que resuelven hoy en día necesidades como el llamado contrato de administración de obra. Ustedes, los alumnos, ya conocen el contrato de, de obra precio alzado, que es un contrato también traslativo de dominio, pero, pero es poco utilizable en una economía como la de México que está variando constantemente y eh, ante esa necesidad pues los eh, arquitectos los ingenieros los constructores han des desarrollado un esquema obligacional que se llama contrato de administración de obra no está previsto en el código sin embargo se aplican reglas por analogía por mayoría de razón de acuerdo a la buena fe y preservando los efectos del esquema obligacional que, que diseñaron las partes resaltar la importancia, pues, de la eh, libertad contractual como un esquema, como, perdón, como un instrumento indispensable para que los abogados diseñen o diseñemos esquemas jurídicos que respondan a necesidades históricas presentes. Agradecemos a nuestro experto del día de hoy por sus amables respuestas y para poder finalizar con el análisis solicitamos a Valeria que pueda proporcionarnos sus conclusiones. Valeria, por favor. Gracias. Bueno, todos sabemos que, que los contratos vinculan a las personas y lo que firmemos nos une hasta que se termine el contrato. Por lo, pronto, o sea, por lo tanto, es importante saber que los contratos están en todos los días. En el día a día nos encontramos con contratos diarios, no, no se resumen únicamente a relaciones empresariales o comerciales. Por lo tanto, es importante asesorarnos para que cuando celebremos un contrato pues, sea conveniente para, para las partes no pasar malentendidos, malos tragos este y obviamente pues que sea conveniente a nuestro derecho y dentro de lo legal, como se ha mencionado. Este, y bueno, como mencionó el licenciado, eh, ambos eh, contratos escritos y hablados son igual de importantes, pero como recomendación pues que siempre exista el documento que nos respalde en caso de cualquier incumplimiento o malentendido. Muchas este. gracias, Valeria. Notario, por favor. Gracias. Bueno, pues agradecer la invitación del Departamento de Derecho y de la televisora de la universidad. Eh, recalcar también o insistir a la ciudadanía en general que eh, los contratos en todo momento deben revestir condiciones lícitas, que busquen asesoría, busquen eh, a los abogados que trabajan en el despacho jurídico universitario, que es gratuito, eh, o a los maestros o alumnos pasantes del departamento de derecho a fin de que vean que sus contratos estén bien elaborados y estén bien eh, respondan a sus necesidades y estén eh, sólidos en cuanto a licitud se refiere. Muchas gracias, notario. Como lo hemos analizado, el tema de contratos es de vital importancia en virtud de que, como ya se mencionó, se realizan diferentes tipos a lo largo de nuestra vida cotidiana dependiendo de las actividades que realicemos. Por ello, es muy importante que sepamos o que tengamos el conocimiento sobre cuáles son sus requisitos, sus eh, elementos de existencia, cuál es la regulación que de manera particular se establece en nuestro estado para que evitemos cualquier tipo de contingencias o controversias. En la celebración de las diferentes operaciones. Si usted necesita obtener mayor información al respecto, lo eh, combinamos a que pueda dirigirse al despacho jurídico de, autónomo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para que alguien pueda asesorarlo. Los invitamos de la misma manera a que nos siga por el canal 26.2 de televisión y en nuestras redes sociales. Agradecemos su participación y nos vemos en la próxima transmisión.